¡Hay poder! ¡Aleluya! Señor, y donde Dios la hizo una gran guerrera
siempre orando y dando una palabra de aliento a muchos hermanos en la fe. Yo hoy quiero agradecer a Dios, esto es de parte, ¿verdad?, de toda la familia, es mi hija Judith, gloria al Señor. Ella quiere agradecer al Señor por haberla puesto en sus vidas y por haberla llamado a su presencia. Gloria a Dios. Mami, te amamos y la recordaremos siempre. Aquí están tus hijos, sobrinos: Obed Colón, Jacqueline Félix, Félix, nietos: Gilgaldo, Naricha, Chalesca, Santiago, Juliana, Convertier, Robert, Nisi, Sandy, Jose, Adasa, Castañar, Samuel, Olemuel, Figueroa, Yeriani, Yazaria, Yazaraica, Samuel, Jezreel, alias Tetel, Zoé, Figueroa, Arielis y Gabrielis, Nieve, Sherian y Carlos Giovanni, Figueroa, Alondra, Camila, Bertisa, sus nueros y nueras consentidas, Maritza Figueroa, Iliana Figueroa, Doris Nieves, Luis Torres, Víctor Bertisa. Estos son sus familiares. Y si se quedara alguno, mil disculpas. La mente siempre, ¿verdad?, está cargada. También hoy le acompañan los pastores González, la familia Vázquez, la familia de Dios, la familia Santi, la familia Rodríguez. Iglesias que hoy nos visitan: la Iglesia de Dios Pentecosté, Pastor Nelson Negrón y presidente, gloria al Señor, del Concilio de Iglesia de Dios Pentecosté, gloria al Señor. Iglesia Belén, Iglesia de Getsemaní, gloria al Señor, y mi amado Pastor Reino, gloria al Señor. Iglesia Apóstol de Jacob, la Pastora Alejandrina Hernández. Iglesia Jehová Rafa, tu hermano Guillermo, amén, y hijo, gloria al Señor. Iglesia Jehová Shalom, es el nombre de Jehová Shalom, y la amén, gloria al Señor Rafa. Iglesia Ebenezer, gloria al Señor, está también Templo Pentecostal, y usted levanta la Pastora Elizabeth Ortiz, también, gloria al Señor, que invierte, gloria a Jesús, que estuvo compartiendo con nosotros, y cuando yo le hablé, ella dijo: búscame, que también yo quiero estar ahí. Gloria al Señor. Amigos y hermanos, hoy le daremos un hasta luego, pues pronto la veremos en el cielo. Sigamos hacia adelante. Esa es la esperanza de nosotros como creyentes, ¿verdad? El apóstol Pablo claramente lo cita, lo habla, allí está escrito. Nosotros tenemos la esperanza de volver nuevamente a ver a nuestros seres queridos cuando a la final trompeta venga el Señor. Dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero, y que luego nosotros, los que hayamos quedado, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, y allí nos vamos a encontrar. Y aquí, gloria al Señor, nadie ni nada nos va a poder separar jamás. Aleluya. Y como nosotros tenemos tal esperanza, gloria al Señor, sabemos que volveremos a ver a nuestra hermana Judith, gloria al Señor, y a todos los que antes de nosotros han dormido, gloria al Señor. Así que gloria al nombre del Señor, aleluya. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, gloria.
Señor, fortalezca el Señor a cada uno de los componentes de esta familia. Gloria al nombre del Señor. Así, amado, gloria a Jesús. Vamos a tener la palabra por el hermano Ramos. Ya la leyeron. Amén. Gloria al Señor. Entonces, gloria a Jesús. La parte especial de la pastora, gloria al Señor, el hermano pastor Francisco Cabezudo. Amén, amén, gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor, aleluya, qué lindo Dios, aleluya. Poderoso tú eres, Señor. Te adoramos, rey de gloria, aleluya, aleluya. Pues algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Entonces, el hermano pastor, nos vamos contactando con él. Sí, amén, gloria al Señor, quien fuera el pastor de nuestra hermana. Amén, gloria a Jesús. Él va a tener una palabra, gloria al Señor, ¿verdad? A través de la vía telefónica, gloria al Señor, el poderoso Jesús. Qué lindo es el Señor, aleluya. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tienes su atracción. Aleluya. Ya está. Los hermanos siguen ahí. Gloria al Señor. Gloria. Me avisa. ¡Ay, poder! ¡Aleluya! Qué lindo es el Señor. Muy lindo, ¿verdad? Muy lindo. Podemos adorar. Esto, gloria al Señor, es lo que a veces muchos no pueden entender. Cómo en el dolor podemos adorar a Dios. ¿Verdad que sí? Gloria al Señor. Es que esto, el gozo sobrepasa todo entendimiento. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Lo tenemos en la línea. Poderoso el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, Señor. Te adoramos, te adoramos. Tú te das gloria. Tú te das gloria. Tú te das gloria. Tú te das gloria. Qué lindo tú eres, Señor. Oh, te adoramos, Señor. Te adoramos. Te adoramos, Señor. Te adoramos, te adoramos. Conforta, Señor, en esta hora. Oh, que tu presencia, Señor, inunde, Señor, en esta hora cada corazón, Dios mío, ahí en el centro de las emociones, Señor, glorificándote, Señor. Oh, qué lindo, aleluya. Te adoramos, Señor, te adoramos, te adoramos. Amén, tenemos el pastor Cabezudo, amén, en la línea. Gloria al Señor. Dios le bendiga, amor. Amén. A la familia Figueroa Matos. Amén. A la de su amada, amén, madre y hermana Julia, y amiga y hermana de muchos, hermana Judith, una gran sierva del Señor, la cual amamos y estimamos. Amén. Con honor ser pastor de ella por muchos años. Amén. Esperando que la bendición de Dios. Y nos unimos al dolor de la familia, ¿ven? El deseo mayor sería estar ahí para poder compartir con ustedes. Pero también nuestra hermana Judith ya mora en la presencia del Señor, ya venció su último enemigo, que es la muerte. Y lo importante es nosotros permanecer firmes delante del Señor para reunirnos con ella algún día cuando el Señor nos llame en su santa presencia. Así que le digo a Saraí, a Yadira, a Guillermo, amén, a Charlie y a Carlito, que mantengan firme su fe, que no olviden la enseñanza de su señora madre, amén, que fue un ejemplo para muchos y fue una gran bendición para otros. Que en esta hora nos unimos a la iglesia y a todos ustedes, amén. Y como dice
tristeza, os digo, si el hombre muriere, volverá a vivir. Y 2000 años después, Jesús le contestó en la tumba de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Cariño, es un lugar de descanso, donde ya no sufre y va a pasar más dolores. Amén. Hace bien que Dios la llame a su presencia, y ahí estaremos todos. Y allí le veremos otra vez para recibir, amén, de parte del Señor, la corona de vida eterna. Que Dios bendiga a la familia, amén, una vez más, que quedó amando. Que sepan que aquí en Puerto Rico nos unimos a ellos y que estamos orando por fortaleza, por bendición, para que Dios les ayude y que cuenten con nosotros siempre y que les vamos a echar de menos como ustedes también, porque vuelvo y repito, Judith fue un gran ejemplo para muchos, una gran bendición, una mujer de fe y de esperanza y que sembró bendición en muchas personas. Así que y a la familia de Judith y a todos hermanos, amén, mantengámonos en la brecha, en la fila del Señor, para que también alcancemos la gracia de Dios y nos podamos ver con Judith algún día, cuando Dios nos llame. Que Dios bendiga a la familia Figueroa Mato, amén, y sepa que seguimos orando aquí en Puerto Rico por todos ustedes. Les amamos de todo corazón, y su lloro será nuestro lloro, su tristeza nuestra tristeza, pero su victoria también será nuestra victoria. Que Dios les bendiga a todos, amén, y continuaremos orando por ustedes. Amén. Jesús, así, gloria al Señor, vamos a tener a la pastora, gloria al Señor con una alabanza, gloria al Señor. Amén, gloria a Jesús, gracias a todos los demás que están aquí con nosotros. Quiero cantar una alabanza que siempre se la cantaba a mami, porque nosotros le decíamos la viajera, porque fue. Estaba unos días en casa y después yo la llevaba a la casa o viceversa, alguno de mis hermanos. Y cuando la llamaba, lo mami, ¿dónde tú estás? Estoy en Florida, con cariño. Yo creo que estás en Florida. Cuando no, estaba en el ferry montada para irse con mi amada tía, con Torga, que le decimos Toñita, ella, ella es la hermana de mi mamá, que era Jesús. Y mi primita Giselle, a Jesús. Y se iba para allá en el ferry, se iba a Bridgeport por el ferry, y allá daba para ella, gloria sea el nombre del Señor. Y cuando no, se lo jugaba como beba a Puerto Rico. Amén, y allá tuvo un tiempo, gloria sea el nombre del Señor, siempre estaba viajando. Pero más viajaba para Florida, porque ella siempre decía, no quiero ver la TV, ya sabes, gloria a Jesús. Que tienen historia, amén, no la podemos contar aquí, ¿verdad que no? Gloria a Jesús, pero verdad, le damos gracias al Señor, es un momento difícil, pero yo siempre decía, mami, yo te canto esta alabanza porque el día que tú partas, por el Señor ya tú sabes lo que yo siento, y siempre se lo decía, amén, en nuestra iglesia cuando estaba predicando y teníamos mensajes que tenían que ver con la familia, pues yo siempre, si ya estaba ahí, lo hacía notorio, amén. Quiero agradecer a los pastores Pedro, amén, a nuestro pastor Negrón, a la pastora Miria, al pastor Pacheco, que ya no me dio un montón, y sus últimas notas que cogí de su Biblia. Estaba orando por mucha gente, hermano. Tenía páginas que ya se le olvidaban las cosas, y páginas con muchos nombres, incluyó al pastor Pacheco y a la emisora Avianta Master, como ella le ponía. Gloria a Jesús, que es el ministerio de YouTube, de predicación, esto, y ella decía, para que no se me olvide, tenía muchas iglesias, tenía la iglesia de aquí, tenía cada pastor, ya lo tenía, amén, su propio pastor, amén, así que, y mucha gente que yo no conozco, ella tenía muchos nombres, y yo decía, wow, uno tiene que buscar la forma, ¿verdad?, cuando ya la memoria no da, ¿verdad?, su fulgor como cuando está más joven, gloria a Jesús, pero no siempre, ¿verdad?, no se rinde y ella, eso es algo que enseñó el mar. Cuando yo estaba en el mundo, no quiero, ¿verdad?, tocar ahí, si algo yo veía de mi mamá, cada vez que yo entraba por aquella puerta, después del tiempo que fuera, era mami de rodillas, clamando,
Y sé que por esas oraciones, no solamente nosotros, mucha gente está de pie. Por eso es bueno, hermano, que nosotros oremos los unos por los otros, no importa si son tu familia, si no lo son. Aquí hay muchos amigos, está la familia de nuestro hermano Héctor y su suegra, que se pongan ahí de pie rapidito. Que Dios, grandes amigos, el mejor mangú se lo comía mami y papi de esas manos, gloria a Jesús. Amén. Siempre papi decía, ya me regalé una carne, gloria a Jesús. Esos recuerdos bien bonitos, amén. La familia Vázquez, muchas familias que hay aquí, ¿verdad? Que se dieron cita y agradecemos al Señor, amén. Quiero cantar esta alabanza. No la escribí yo, otra fiesta del Señor, pero quiero cantarla porque es la última vez que la cantaré, ¿verdad? A quien en vida fue mi madre, gloria a Jesús. Así que, pues, ¿cómo me ven si se puede? Y voy a tratar a mí, gloria a Jesús. Desde tu vientre comenzamos a entendernos. Y tus halagos recibí como entre sueños, dulces caricias a distancias me brindaban, no me podías ver, pero me amabas, con sufrimiento me traíste a la vida, y al contemplarme se borraron tus heridas. Yo indefensa me arrojé entre tus brazos, y un refugio encontré en tu regazo. Fuiste mi ángel guardián, como un tesoro me cuidaste cada día, y en tu pecho alejá, y en tu rostro vi ternura y alegría. Me enseñaste a vivir, me enseñaste a reír, madre y amiga. Yeah.
Yo le voy a pedir que solamente por ahora, ¿verdad?, los hijos, y lo vamos a tomar como punto de contacto para la nueva familia. Amén, gloria al Señor, Pastor Guillermo, conéctase, gloria al Señor. Amén, que lindo el Señor, cada uno de ustedes. Le voy a pedir que gloria al Señor a cada uno de los ministros. Que me acompañen aquí, gloria al Señor, y vamos a hacer una oración. Amén, gloria al Señor, de fortaleza por cada uno de ellos, gloria al Señor. Amén, poderoso el nombre del Señor, qué lindo Jesús, aleluya, te bendiga. Gloria al Señor, que te bendiga. Amén, te bendiga. Gloria al Señor, que te bendiga. Bendito el Señor, aleluya, qué lindo es el Señor, poderoso Jesús. Qué lindo Dios, qué lindo es el Señor, qué lindo es el Señor. Le voy a pedir ese pueblo, ¿verdad? Gloria al Señor, que levantando sus manos, gloria al Señor, las extendamos hacia acá, gloria al Señor, y así nosotros vamos a elevar, gloria al Señor, amén, este clamor, gloria al Señor, por la familia, amén, incluimos a todos, gloria al Señor, qué lindo es el Señor, el poderoso Jesús, aleluya, qué lindo es el Señor, qué lindo Dios, aleluya, te adoramos, Señor, te adoramos, Dios Padre, aleluya, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, gloria y honra, mi Dios, aleluya. Oh, santo, 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 santo. Clamamos a ti, Señor, en esta hora, mi Dios. Venimos ante tu presencia, Dios mío. A presentarte, Señor amado, esta familia, estos hijos. Aleluya, Señor, estos nietos, estos sobrinos, hermanas, Señor, cada uno de ellos, Dios mío. Glorifícate en el nombre de Jesús, Dios mío. Imparte, Señor amado, sobre ellos la fortaleza de tu Santo Espíritu, el consuelo, Señor. En el nombre de Jesús, Dios mío. Que cada día, Señor, ellos puedan meditar de esas cosas lindas, Dios mío. Aleluya, Señor, que su Señora Madre les ha enseñado para gloria y honra de tu nombre. Ese delegado, Dios mío, que ha dejado, Señor, en sus corazones, que esta semilla, Dios mío, aleluya, en el nombre de Jesús, Señor, brote cada día, ayúdale, Dios mío, arrópalos, abrázalos, Dios mío, en esta hora, Señor. Tu palabra lo dice, Dios mío, la gloria de tu nombre. Oh, Señor, que hermosa, Dios mío, estimada la muerte de los santos ante tus ojos. Imparte, Dios mío, ese consuelo y esa fuerza. Ellos son tuyos, están en tus manos, Señor, sus nietos. Toda esta familia, Señor, es encomendada a ti, a tu cuidado, Señor, para la gloria y la honra tuya. En el nombre de Jesús, Padre, gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús, Señor, aleluya, Dios el Señor, te adoramos, Señor, te adoramos, Dios, te adoramos, aleluya, gracias, Señor, gracias, 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 Señor.
Señor, aleluya. Qué lindo, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gloria al Señor. Qué lindo, Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay poder, gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Invita esta linda obra, gloria al nombre del Señor, antes de pasar con el mensaje. Permito la exposición de la palabra del Señor. Vamos a pedirle a los sugieres de la iglesia local, gloria al Señor, hermano Martín, creo que lo vi por ahí, ¿verdad? Gloria al Señor. Y si hay otro de los hermanos sugiere, también gloria al Señor, la hermana. Pedimos, ¿verdad? Gloria al Señor, que nos traiga las canastas, gloria al Señor, de las ofrendas. Vamos a colectar una ofrenda, gloria al Señor, en esta hora. Qué lindo es el Señor. Gloria, gloria, gloria al Señor. Aleluya. Hay una patria que Cristo nos tiene y quiere darnos la pura heredad. Hay una patria que Cristo nos tiene y quiere darnos la pura heredad. Pero si fe no podemos tenerla, pero si fe no podemos llegar, pero si fe no podemos tenerla, pero si fe no podemos llegar. Aleluya. Bendita el Señor. En esta hora, mis amados, nos preparamos, gloria al Señor, y vamos a ofrendar, gloria al Señor, y vamos así, gloria al Señor. Le voy a pedir a mi esposo que haga una oración. Gloria al Señor, ¿verdad? Por la colecta de estas ofrendas. Gloria al Señor. Mientras el pueblo, amén, en pie conmigo, gloria al Señor. Oramos, gloria a Jesús, amén, para que así procedamos. Amén. Vamos a pedir que todos nos vamos a orar con esta ofrenda, gloria al Señor. Y amén. Pase por aquí para eso, permítanme que estamos aquí. Padre bueno, Padre santo. Te damos gracias en esta preciosa noche, Señor, por esta bendición, Señor, que tú nos concedes, el poder Dios del cielo, en esta noche estar juntos, Señor, a esta familia que atraviesa por este dolor, Señor. Padre, te pido bendiga esta ofrenda que se ha de colectar y la multiplique al 100 por 1, Señor. Padre, bendice a cada dador en esta noche y multiplica, Padre, Señor, tu bendición sobre nuestras vidas. Gracias, Padre bueno, por proveernos para también nosotros poder, Señor amado, colaborar, Señor, con tu obra, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos todo, Señor. Amén, amén. Vaya pasando por aquí, hermano. Venga su ofrenda. Gloria al Señor.
familia. Si alguno de los hermanos de la iglesia local, pues está uno de ustedes cristianos, pues depositarlo. Ahí toda junta se le va a entregar. A la pastora, amén. A su nombre, gloria. Si no lo ha hecho, pues hágalo. Amén. Y entonces, pues, se le entregamos a la pastora Sara. Amén. Dios lo bendiga, hermana pastora. Gloria al Señor, gloria a Dios. Okay. Qué lindo, ¿verdad? Las mujeres están pasando por ahí. Si algún hermano todavía o algún amigo que en esta noche nos visita, todavía, ¿verdad? Por el Señor se ha prohibido, ¿verdad? De pasar al frente, quiere ofrendar. Gloria al Señor. Amén. También lo puede hacer. Gloria al Señor. Amén. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Podemos adorarle, ¿verdad que sí? Podemos adorarle, gloria al Señor. En medio, gloria al nombre del Señor, que quizás el panorama, gloria al nombre del Señor, también se mira de otra manera, gloria al Señor. No obstante, podemos decir, gloria al Señor, que es una victoria. Es una victoria, gloria al Señor. Amén, porque conforme a lo que hemos estado escuchando, gloria al nombre del Señor, era una guerrera. Gloria al Señor, ¿verdad que sí? Amén, gloria al Señor. Así que, amado, gloria al Señor, el apóstol Pablo dijo, he peleado la buena batalla y he acabado la carrera. Gloria al Señor. Y dijo, por lo demás me espera ese galardón. Gloria al Señor. Aleluya. Así que en esta noche, mis amados, gloria al Señor, gracias por cada uno de las ofrendas, gloria al Señor. Y así les pido también, si amablemente me pueden acompañar sobre sus pies, vamos a presentar, gloria al Señor, al pastor que estará, gloria al Señor, exponiendo la palabra del Señor. También en esta noche, gloria a Jesús, para bendición, gloria al Señor, consolación. Amén, como dice la Biblia, gloria al Señor, que ella, amén, cumple esos propósitos. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. En esta noche, Señor Jesús, mis hermanos y yo, los amigos, todos, Señor, los que estamos reunidos en esta tu casa de oración, Señor. Aleluya, te damos gracias, Dios mío, gracias, Señor. Gracias, Dios mío, porque aunque quizás, Señor, muchos no entienden, Señor amado, nosotros, Señor amado, entendemos, Dios mío. Sabemos, Señor, sabemos, Padre. He aquí, hágase tu voluntad, Señor, y no la nuestra, Señor Jesús. Te damos gracias, Dios mío, en esta hora, Señor amado. Y nos disponemos, Señor, a escuchar el mensaje. Oh, Dios mío, tú has de hablarnos a través de este instrumento, de este vaso, de este canal, Señor. Y yo te pido que tu nombre sea glorificado, Señor. Que así, Dios mío, tu palabra, Dios mío, cumpla, Señor, el propósito por el cual tú has de enviarla, Señor, para gloria tuya. En el nombre de Jesús, Dios mío, que esta palabra, Señor, llegue, penetre, haga, Dios mío. Aleluya, para gloria de tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús, Dios mío. Oh, Señor, tú eres la vida, tú eres la vida, tú eres la vida, tú eres la vida, tú eres la vida. Tú eres la vida, tú eres la vida, tú eres la vida, tú eres, Señor. Gracias, Dios mío. Háblanos, Señor amado, nuevamente en esta hora para gloria y honra de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos que siempre haces más de lo que te pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Por aquí dejamos en consideración al hermano pastor Ricardo Pacheco en la palabra del Señor. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Poderoso es el Señor. Dios bendiga al pueblo en esta noche. Alabado sea el Señor. Dios bendiga a la iglesia. A la familia. Alabado sea el Señor. Poderoso es el Señor. Nuestras condolencias a toda la familia. Poderoso es el Señor.
Le pedimos al Señor que le dé mucha fortaleza, ¿verdad? A la familia, el hermano Carlos, todos sus hermanos, gloria al Señor, la familia Figueroa, Matos, todos los ministros, toda la iglesia, las personas que en vida conocieron la hermana Judy. Me acuerdo como hoy la conocí por primera vez en Mississippi, en Harrisburg, Mississippi. Estábamos en una campaña y ella llegó allí con Carlos, con Marisa, con los niños, alabados al Señor. Y me acuerdo de ellos, se veía que era una mujer de oración. Y algo que me sorprendió, hermano, fue algo que el evangelista Carlos me dijo. Dijo, Pacheco, tú estabas en la lista de la oración de mami. Yo dije, wow, alabados al Señor. A veces nosotros no conocemos y no entendemos, pero hay personas que están orando por nosotros, alabados sea el Señor. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir en esta noche, alabados sea el Señor. Ese es el legado que la hermana Judith nos ha dejado en esta noche. Alabados sea el Señor, es que oremos, que clamemos, ¿verdad? Por nuestras familias, por los ministerios, por las iglesias, por los pastores, porque ciertamente hace falta mucho la oración dentro del pueblo del Señor. Reciban un cordial saludo de mi amada esposa, la pastora Frances Sánchez. Estamos pastoreando en la ciudad de Rochester, New York, templo misionero. Ayer cumplimos 5 meses, estamos comenzando. Tuvimos muchos años como evangelistas y ahora estamos en el pastorado, una etapa diferente. Alabado sea el Señor. Y es mi primera vez en tantos años. He predicado en funerarios, pero es mi primera vez predicando ante tantas personas y en un culto pentecostal, como me dijo Carlos, en un culto pentecostal. Alabado sea el Señor, honrando la que en vida fue nuestra hermana Judy. Alabado sea el Señor. Así que reciban saludos de la iglesia, de toda nuestra familia, y busquemos la palabra del Señor. En 2 de Timoteo, capítulo 4. Alabado sea el Señor. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Alabanza al Cordero. Querido es el Señor. 2 de Timoteo, capítulo 4, del 7 al 8. Saludamos a los amigos, los familiares, las visitas, todas aquellas personas, ¿verdad?, que han venido a este servicio en esta noche. Queremos decirle, gloria al Señor, que el Evangelio tiene poder y que si estás en este lugar, no es casualidad ni coincidencia. Dios quiere también hablar contigo. Gloria al Señor, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todo proceda al arrepentimiento. Alabado sea el Señor. ¿Todos lo tienen? A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, estamos ante tu presencia, Señor, en esta linda noche, Señor amado. Estamos aquí, Señor amado, con una encomienda de traer tus palabras, Señor. Yo te pido que tú tomes el control de mi mente, de mi corazón, de mi boca, de mis labios. Señor, que controles toda emoción, Señor amado, que alinees todo pensamiento a la obediencia de Cristo, a la obediencia de tu palabra. Señor, yo te pido que esta palabra, Dios mío, cale lo más profundo de las visitas de los familiares, Señor. Padre de la gloria, yo te pido que el legado que nos dejó nuestra hermana sea traspasado a toda la familia, Señor. Que aquellos que no te conocen, Padre, hoy sea el día de salvación, Señor amado. Hoy estamos honrando, Señor, la vida de nuestra hermana, Señor amado. Pero yo te pido, Padre, que tú le des fortaleza a tu pueblo, que tú le des fortaleza a los ministros, a los pastores, a las iglesias, a los hermanos de la fe, Señor amado, para seguir con este legado, para seguir con esta encomienda, Señor, sin titubear, sin fluctuar, Señor,
sino mantenernos firmes en la fe y en la doctrina, y así nos va a estar a nosotros, Señor. Yo te pido, Padre eterno, Padre bueno, que tú te glorifiques de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Alabado sea el Señor. Y queremos, ¿verdad?, predicar, alabado sea el Señor, bajo el tema, un legado, una meta. Alabado sea el Señor. Un legado, una meta. Mi alma adora al Señor. Cuando hablamos de legado, estamos hablando que es algo que se deja, o una acción de transmitir algo a otras personas. Un legado es una cosa que se deja en testamento, o se transfiere de generación en generación. Un legado es algo que se transmite a los sucesores. Alabado sea el Señor. La hermana Judy, alabado sea el Señor, era una familia grande, tiene hijos, gloria al Señor. Y de todos ellos, el más allegado a mí, el hermano Linda Carlos Figueroa, lo conozco de años ya prácticamente. Mi alma adora al Señor. Y Carlos, en sus predicaciones, yo lo he escuchado hablando de las cosas que hacía su madre cuando ellos eran pequeños. Él dice en sus predicaciones que ella, gloria al Señor, los ponía a ayunar desde muy pequeño. Que se criaron allá en Vista Hermosa. Yo soy del área de Cataño, muy cerca de allí, que es un caserío que todos sabemos que es sumamente caliente. Me gocé a escuchar al pastor Cabezudo, un hombre de Dios, gente que lo conoce en Puerto Rico, mi alma adora a Dios. Pero la hermana Judy, gloria al Señor, nos dejó un legado, nos dejó una enseñanza, mi alma adora a Dios. Y es que se puede vivir el Evangelio de Jesucristo. Es que se puede vivir, gloria al Señor, piadosamente en Cristo Jesús. Es que podemos, gloria al Señor, dedicar nuestra vida, gloria al Señor, a este Evangelio. Este Evangelio transforma. He escuchado testimonios de los familiares, de los hijos, de la hermana Judy. Cada uno tiene un pasado, pero hoy son ministros del Evangelio. Hoy son pastores del Evangelio. Oh, mi alma adora al Señor. Hoy ella le ha entregado a cada uno de nosotros un legado. Un legado, algo que ella ha transmitido de generación en generación. Mi alma adora al Señor. Nosotros somos los sucesores. Gente que hemos recibido este Evangelio. Un Evangelio glorioso. Un Evangelio que sana. Un Evangelio que restaura. Un Evangelio eficaz. Un Evangelio que cambia la vida del ser humano. Yo estaba perdido también, sin fe y sin esperanza. Y a mis 7 años de edad, mi padre le entregó su corazón en una campaña de Gigi Ávila. Y comenzaron los cambios en nuestra familia. Y comenzó Dios a trabajar con cada uno de nosotros. Y comenzamos nosotros a llegar a la casa de Dios, a buscar de Dios, mi alma adora al Señor. Y si algo yo te puedo asegurar, visita y amigo que no tienes a Cristo, es que tengo 36 años de vida, pero estos 12 años que llevo sirviendo a Dios han sido mis mejores 12 años de vida, alabado sea el Señor. Hay un legado que nos ha dejado esta palabra, el Evangelio glorioso de Jesucristo. Hoy lloramos ciertamente por la partida. Sentí un sentimiento escuchar la pastora, la hija de la hermana, cantando, gloria al Señor, madre y amiga. Mi alma adora al Señor. Y mientras yo la escuchaba, yo me acordaba y le digo, mi mamá está en Puerto Rico. Y ansioso de cuando se termine este culto, gloria al Señor, llamarla y preguntarle cómo está. Nosotros los hijos tenemos que entender que hay que honrar a nuestros padres. Mi alma adora al Señor. Tenemos que acordarnos de ellos. Gloria al Señor. La Biblia nos manda a que seamos diligentes en esa área de nuestras vidas. No nos dejemos a nuestros padres. Gloria al Señor. Aleluya. No nos dejemos en el olvido. Mi alma adora a Dios. Cuando tu madre envejeciere, dice la Biblia, no la menosprecies y que escuches el consejo de tu padre. Mi alma adora a Dios. Ahora que está viva, dale honra, busca. La llámala, no te olvides de ellos. Los padres sufren. El lunes estaba predicando en Wesley Garden, un condominio de ancianos y un asilo, hermano. Y yo veía mucha gente mayor de gloria al Señor. Y la gente les preguntaba dónde están sus familias, muchos de ellos en otros estados.
Y esa persona solo en esos lugares, mi alma adora a Dios. Y allí yo tuve que predicar el evangelio en español cuando casi todos eran en inglés. Mi alma adora al Señor. Pero me fui de allí con un dolor en mi corazón y pensando, gloria al Señor, en este servicio. Gloria al Señor, cuando el hermano Carlos me dijo, vas a llevar el mensaje. Yo dije, wow, mi alma adora al Señor. Del poco tiempo que conocí a la hermana, gloria al Señor, el Espíritu daba testimonio de ella. Y sabemos que si hoy en día hay una familia con ministerio, gente que han sido transformados y lavados por la sangre del Cordero, es que el legado que dejó nuestra hermana fue un legado poderoso. Mi alma adora a Dios, que mientras ella estuvo en vida, ella se esforzaba por llevar a sus hijos a la casa de Dios, se esforzaba por enseñarle la palabra de Dios a sus hijos. Y vemos, gloria al Señor, que el apóstol Pablo le habla a Timoteo, su hijo espiritual, un joven pastor, gloria al Señor, que el apóstol estaba formando, que estaba ayudándole. Y en esta segunda carta, el apóstol Pablo le dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, mi alma adora al Señor. El apóstol le estaba diciendo a Timoteo, este joven, oh, pronto yo seré sacrificado. Ya el apóstol sabía que se estaban acortando sus días, pero cuando vemos, gloria al Señor, el contexto de este capítulo número 4, el apóstol le estaba dando las instrucciones a Timoteo diciendo que predicara la palabra, gloria al Señor, pintara la palabra a tiempo y afuera de tiempo, que redarguyera, gloria al Señor, oh, mi alma adora a Dios, que fuera sobrio en todo, que hiciera la obra del evangelista, que cumpliera su ministerio. Porque iban a llegar el tiempo donde no iban a sufrir la sana doctrina, sino que se iban a amontonar maestros bajo sus propias concupiscencias, apartando de la verdad el oído y volviéndose a las fábulas. Este hombre le estaba dejando un legado a un joven pastor diciendo, lucha, permanece la doctrina, no te olvides lo que te enseñó tu abuelita Loida y tu madre Ulises, mantente fiel. Porque el tiempo de mi partida ha llegado. Hoy estamos aquí, hermano, alabado sea el Señor, honrando a nuestra hermana. Pero ella nos dejó un legado. Ella acabó su carrera, gloria al Señor. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros los que estamos en vida? ¿Seguiremos el mismo legado que hizo la hermana Judith? ¿Seguiremos apuntando en una lista y orando por los pastores, por las iglesias, por los predicadores? Mi alma adora al Señor. Cuando Carlos me expresó eso, mis lágrimas bajaban. Y yo decía, wow. A veces uno piensa que está solo en el camino. A veces pensamos que nadie ora por nosotros, hermano. Pero desde algún lugar Dios tiene una guerrera de oración, clamando y intercediendo para que nosotros, los que prediquemos esta palabra, permanezcamos firmes en la fe. A veces tú no sabes cuánta gente está orando por ti, joven. A lo mejor tú estás sentado ahí y la misericordia de Dios te ha robado. Pero hay familia, hay madre, hay abuela, hay iglesia, hay pastores que están orando por ti porque quieren que tú seas salvo. Que cuando suene la trompeta, tú subas para el cielo. La oración eficaz del justo puede mucho. Hermano, yo una lista me deja bien claro algo grande, un legado grande, y era que ella no oraba por mí una sola vez. Yo estoy seguro que cada vez que ella veía el nombre de Ricardo Pacheco, ella oraba y sabrá Dios, derramaba lágrimas para que Dios me fortaleciera, para que Dios me guardara, para que Dios me ayudara. Alabado sea el Señor, y ese es el legado que tenemos nosotros en esta noche. De seguir transmitiendo de generación en generación la bendición del Evangelio de Jesucristo. Oh, gloria al Señor, gente del barrio, gente de caserío, gente, gloria al Señor, que hemos sido marginados tal vez por la sociedad. Hoy en día somos ministros del Evangelio, hoy en día predicamos el Evangelio porque nos dieron un legado. Y es esta palabra más importante que para el doble filo, que te deletra hasta partir del alma. La palabra que cambia. Estando yo en un hospital.
vestía con una bacteria en la sangre porque era un adicto a la droga. Llegó un pastor, llegó un profeta de Dios y comenzó a hablar a mi vida. Y aquella palabra me estaba rompiendo por dentro. Y aquella palabra me estaba hablando. Y era la palabra de Cristo. Joven que está de visita ahora, mi alma adora a Dios. Entrégale tu vida a Cristo. Busca a Cristo. Los días son malos. Los tiempos se acaban. Alabado sea el Señor. Pero corre con nosotros esta carrera. Esta carrera es gloriosa. Aquí hay paz. Aquí hay amor. Aquí hay bendición. Aquí va a pasar la droga. Aquí es la bendición de Dios. Muchos días después de loco, la mayoría de la gente dice, para velar una persona que falleció hay que hacerle una funeraria, no solo los pentecostales, gloria al Señor, fíjate ahora Dios, velamos los santos dentro de la casa de Dios, morimos por las bodas puestas, alabando sea el Señor. ¿Sabe por qué? Porque estimada Jehová en la muerte de su santo, Dios está contento, gloria al Señor, porque la hermana y sí, ha acabado la carrera, ha terminado la carrera, anda Dios de gloria, ha terminado la carrera. Joven, Dios te está llamando. Familiares de la hermana que no tienen a Cristo, busquen de Dios. Cuando yo voy a la iglesia, dije, aquí hay muchas visitas. Aquí hay mucha gente que yo debo aprovechar este tiempo y volverme en una caña de pescado, honrando la vida de ella, gloria al Señor, pero dándote una esperanza. Gloria al Señor, ser cristiano no es una moda, ser cristiano es un estilo de vida, ser cristiano es una carrera. Alabado sea el Señor, ser cristiano es lo mejor que puede pasar en tu vida. Yo te lo aseguro, yo te lo garantizo. Si no te gusta, devuélveme lo que yo me quedo con él. Cristo es todo para mí. Cristo ha sido bueno, Cristo ha sido bueno. Restauró mi matrimonio. Restauró mi casa, restauró mi familia, no puede ser contigo. Alabado sea el Señor. Anda Dios, aleluya. Se está moviendo el Espíritu Santo. Se está moviendo el Espíritu Santo. Se está moviendo el Espíritu Santo. Aleluya, Dios está en este lugar. Dios está en este lugar. Aleluya. Hay un legado y hay una venta. Nuestra hermana llegó a la meta ya. ¿Qué meta, pastor? Meta es un lugar o punto donde se termina una carrera. Ella llegó a su carrera, mi alma para Dios. No se trata de correr rápido, no se trata de correr lento, se trata de llegar a la meta. ¿Y cuál es la meta, Jesucristo? ¿Y cuál es la meta, Jesucristo? ¿Y cuál es la meta? Que seas salvo tú y tu casa, alabados al Señor. Pablo es peleado la buena batalla. Nuestra vida cristiana trae muchas batallas espirituales. Nuestra hermana tuvo que haber atravesado por muchas de ellas. En un momento escuché a la pastora decir que cuando ella salía y llegaba a su casa, su madre estaba de rodillas. Mi alma adora a Dios. Y me transportaba yo en Cataño cuando estaba en los vicios, viviendo en casa de mi madre, que mucho la hice sufrir. Y llegaba a mi casa cuando ya la luz del día comenzaba a salir, y cuando yo llegaba, ahí estaba mi madre esperándome. No podía dormir, mi alma adora a Dios, esperando que su hijo regresara a la casa, mi alma adora a Dios. Porque una madre que ama a sus hijos, espera a sus hijos, gloria a Dios. Y así es el Padre Celestial, Él te está esperando, gloria a Dios, aleluya. Hay gente que está apartada y el Padre te está esperando para ponerte el vestido, para ponerte el anillo y para llenarte de Espíritu Santo. Dios te está llamando, joven. Dios te está llamando en esta noche. Cuando hablamos de meta, estamos hablando de objetivo, una acción, un deseo de una persona, una finalidad a seguir. En los deportes hay metas. Los que corren pista y campo tienen una meta y llegan al final. Los que corren en un maratón, todos la verdad están corriendo, pero tienen una meta, es que quieren llevarse el primer premio. El que pelea, el que lucha, gloria al Señor, su deseo es ganar. El que juega un partido de béisbol o de baloncesto, su deseo y su anhelo, su meta es ganar. Nosotros aquí en el Evangelio peleamos, pero espiritualmente, ¿y cuál es nuestra meta? Ganar el cielo.
ganar la corona de vida, gloria al Señor. Nuestra hermana está en un lugar esperando, gloria al Señor, que suene la trompeta final, donde la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios, ese es el privilegio que tienen aquellos que han muerto en Cristo. Los que queremos seremos arrebatados con ellos juntamente, gloria al Señor. En un abrir y cerrar de ojos vamos a tener cuerpos corruptibles. Mi alma adora al Señor. Se va a ir la tristeza, se va a ir el dolor, se va a ir los clamores. Mi alma adora a Dios. Y lo que va a llegar es el gozo de la salvación eterna, que es la vida del cristiano. Nuestra vida y batalla física. ¿Cuántos batallamos con la salud? Batallas espirituales, batallas emocionales. Pero de eso se trata el Evangelio. Cristo nos dijo claramente que en el mundo íbamos a tener aflicción. Pero que confiáramos ¿en quién? En Él. Porque Él había vencido al mundo, gloria al Señor. Ser cristiano, hermano, es una bendición. Servirle al Señor es una bendición. A mí no me importó el tiempo que tuvimos que venir en carro, gloria a Dios, y quedarnos esta noche y irnos mañana por tal de estar en este lugar. No nada más por traer el mensaje, por honrar la vida de una mujer que en vida oraba por este gordito que usted está viendo aquí, alabado sea el Señor, que oraba por Carlitos, que oraba por los ministerios, que oraba por los pastores. Necesitamos mujeres así que transformen nuestra generación a través de la oración. Ella perdió la batalla y la perdió de rodillas. Acabó su carrera, guardó la fe, se mantuvo en la doctrina, no fluctuó, no se deslizó como muchos. No pereció como muchos que han sido picados por la serpiente de la falsedad o de la falsa doctrina, sino que se mantuvo mirando el blanco, mirando hacia adelante, mirando al invisible, clamando y orando, porque sabe que su corona está allá arriba en los cielos. Yo no sé si tú tienes una corona, pero si tú no tienes una corona, pelea por ella ahora en día, pelea por esa corona, pelea por esa corona, porque Dios la tiene para cada uno de nosotros. ¡Qué lindo es el Señor! La vida del cristiano es descrita como una carrera. La carrera la ganan aquellos que se mantienen firmes hasta el final de su día. ¿Qué dice Mateo capítulo 24, 13? Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Gloria al Señor, aleluya. La carrera no se trata de que tú corras a 100 millas por hora o que tú vayas más rápido. Hay gente que en la carrera se tropieza. Pero el verdadero atleta, cuando se cae en medio de la carrera, se vuelve a levantar. Oh, mi alma adora a Dios, aleluya. Aunque llegue en último lugar, lo importante es llegar a la meta. No rendirse, gloria al Señor. Si te caíste, te levantas en el nombre de Jesús y sigues hacia adelante, peleando la buena batalla de la fe. Aleluya. Esto es hasta el que persevera hasta el final. No es hasta el que persevera hasta la mitad, o hasta el medio, o al principio, es hasta el fin. Hasta el fin de sus días, hasta que le toque, gloria al Señor, la muerte. Mi alma adora al Señor. Usted está vivo hoy, pero no sabe, gloria al Señor, que deparará el día de mañana. Usted está vivo hoy, pero usted no sabe qué pasará el día después. Oh, mi alma adora a Dios, pero usted si quiere asegurarse con el mejor seguro de vida, déjele su corazón a Cristo en esta noche. Mi alma adora a Dios, y llévese la armadura de Dios, y llévese la cobertura de Dios. El mejor seguro de vida lo tiene Jesucristo. Querido del Señor, vemos que la Biblia dice: sé fiel hasta la muerte, en Apocalipsis, y yo te daré la corona de la vida. Alabados al Señor. Hay que serle fiel a Dios hasta la muerte. Esto es un legado, hermano, esto es una meta. Gloria al Señor, ya el legado lo tenemos. Mirando ahora a Dios, ahora prosigamos hacia la meta. Tenemos el legado, sigamos hacia la meta. Tenemos el legado, sigamos hacia la meta. Tu hijo se descarrila, sigue hacia la meta. Tu familia se está apartando, sigue hacia la meta. Gloria al Señor, aleluya. Se están poniendo rebeldes, sigue hacia la meta.
cuenta. Sigue orando por ellos, que algo Dios va a hacer con ellos. La ley, ¿sabe cuál es? No rendirse. La ley dentro del evangelio es no rendirse. Gloria al Señor. Madre peleando sola con sus hijos. Y Dios le da una palabra profética y usa un vaso y le dice: tus hijos van a ser pastores, van a ser ministros, Dios los va a usar. Y a veces cuando Dios nos declara esa palabra es cuando más vemos a nuestros hijos perdidos. Y alma adora al Señor, pero hay que seguir peleando la batalla. Hay que seguir con el legado. Hay que seguir con la espada del Espíritu, cortándole la cabeza a los demonios, cortándole la cabeza al diablo, aplastándose en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria al Señor. Mire, hermano, el apóstol expresa: he acabado la carrera. Y en 1 Corintios 9, mira cómo el apóstol expresa, hablando de la carrera del creyente, cuando él estaba explicando a Timoteo, lo estaba comparando, gloria al Señor, como las personas que corren en los estadios. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Yo sé que la hermana se tuvo que abstener de muchas cosas por llegar a la meta. Ella se la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Los deportistas ahora mismo que están en las finales de los juegos de soccer, eso, las finales, cada país se está esperando. Y alma ahora Dios, ustedes ven que todos los medios noticiosos hablan sobre esto, pero cada país se esmera porque por llegar de la victoria a su país. Ellos están luchando por una corona corruptible, pero la corona que usted y yo estamos luchando, que ya la hermana Yuma dice ganó, es una corona incorruptible. Cuando hablo de incorruptible, que no la pueden romper. Oh, mi alma ahora Dios, le pueden entregar un trofeo de oro a Rusia, mi alma ahora Dios a Brasil, pero eso con el fuego se junte. Pero la corona que Dios nos ha preparado para nosotros, el pueblo de Dios, es una corona incorruptible, es una corona que no se rompe, es una corona por la cual ya obtuvo. Usted y yo tenemos que pelear por ella. Alabado sea el Señor. Así que yo de esta manera corro, dice el apóstol. No corro la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido el alto para otro, yo venga a ser eliminado. El apóstol entendió que la carrera había que lucharla, gloria al Señor, legítimamente. Él entendía, gloria al Señor, que para él poder llegar a la meta tenía que abstenerse de muchas cosas. Yo no patrocino el boxeo, pero los boxeadores antes de ir a una pelea se tienen que abstener de muchas cosas. Tienen que llevar una dieta. Los deportistas tienen que llevar una dieta. Todos esos hombres con esos cuerpos esculturales, muchos de ellos tienen que llevar una dieta rigurosa en el alimento, obviando a Dios, muchos ejercicios corporales para poder obtener esos cuerpos. Alabados al Señor. Pero el apóstol Pablo sabía que él tenía que abstenerse de los deseos del mal, de los deseos del pecado, para poder obtener la meta que Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabados al Señor. Abstenido de toda especie de mal, dice la Biblia. Hay que buscar a Dios en estos tiempos. Hay que pelear esta batalla, hermano, incansablemente. Aunque nos cansemos, no nos deslicemos. Aunque nos cansemos, no nos paralicemos. Sigamos peleando, mirando hacia el frente, mirando al Cristo de la gloria, el que te puede salvar, el que te puede restaurar, el que te puede levantar. No te rindas en medio del camino. Alabado sea el Señor. No des tres pasos para atrás, sigue para el frente, sigue a Cristo como buen soldado. Sigue, sigue, sigue. No te enredes en los negocios de la vida. La vida dice que el que milita, gloria al Señor, en este evangelio no se puede enredar en los negocios de la vida. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado.
Estamos en una carrera. Usted y yo estamos en una carrera. Unos a 30, otros a 60, otros a 90. Unos más suaves, otros más rápidos. Pero estamos esperando la meta. Y es que cuando allá arriba se pase lista, tu nombre está allá arriba. Tu nombre se menciona allá en los cielos. Alabado sea el Señor. Que tu nombre y tu apellido aparezcan en el libro de la vida. Si tú piensas que tu nombre no está, hoy es la noche de salvación, amigo. Alabado sea el Señor. Esto es una carrera de perseverancia, una carrera no de velocidad. Aquí hay que perseverar. En medio de la prueba, en medio de la lucha, hay que mantenernos fieles, hermano. Alabado sea el Señor. La hermana se nos adelantó. Ya ella no tiene que pelear más nada. Pero usted y yo sí tenemos que pelear, gloria al Señor. No descuidemos una salvación tan grande. ¿Cómo vamos a escapar, hermano, si descuidamos esa salvación y amamos a Dios? Hay que guardarla con temor y con temblor. Hay que vivir una vida de pureza, una vida de santidad, una vida de integridad, una vida apartado del mal, gloria al Señor, para que cuando suene esa trompeta, oh, mi alma adora al Señor, nosotros podamos subir al cielo. Alabados al Señor, los días se están acortando, los tiempos son malos. Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, iglesia. Abre tus ojos, abre tus ojos. Cristo viene ya, Cristo viene pronto y viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que se ha guardado para Dios en pureza y en santidad. Caminando en justicia todos los días de nuestra vida. Alabado sea el Señor. Por eso que la Biblia habla claramente, gloria al Señor, que corramos con paciencia. Pablo nos dice que la corramos, pero con paciencia, analizando cada paso que damos nosotros. Y en Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay que correr, pero con paciencia. Mi alma para Dios. ¿Cuánta gente hemos visto que alborota la ciudad un tiempo y luego se desaparece? ¿Cuánta gente tú lo ves, gloria a Dios, que empieza, gloria a Dios, y no termina? Mi alma para Dios. Oh, gloria al Señor. Usted corre esta carrera, pero la corra con paciencia. Disfruta el tiempo en el Evangelio. Gócese en la prueba. Gócese en la tribulación. Mi alma para Dios. Oh, gloria a Dios. En la angustia, gócese también. Alabamos al Señor, pero corra esta carrera y córrala con paciencia. Da una alabanza al Cristo de la gloria esta noche. Un consejo que le damos a las familias y a las iglesias, y es que no nos desenfoquemos, que nunca nos paralicemos y que sigamos corriendo esta meta. Alabados al Señor, esta carrera, gloria al Señor. Nunca olvidemos nuestra meta, nunca lo olvidemos, hermano. Nuestra meta es el cielo. Nuestra meta es el cielo. Tu meta es el galardón, mi alma adora a Dios. Tu meta es la corona de justicia, gloria a Dios. Tu meta es la piedrecita blanca, mi alma adora a Dios. Tu meta es tu nombre nuevo, mi alma adora a Dios. Tu meta es Cristo. Alabado sea el Señor, porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. ¿Cuántos dicen amén? Pablo expresa diciendo: he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero vemos que en Filipenses, capítulo 3, le expresa: hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que está por delante? La meta, hermano. El galardón, gloria al Señor, aleluya. Versículo 14: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gloria al Señor. A Pablo no lo detuvo
Gloria a Dios, ni la desnudez. A Pablo no lo detuvo ni el naufragio. A Pablo no lo detuvieron ni las piedras. A Pablo no lo detuvieron ni la amenaza. A Pablo no lo detuvo ni la guillotina. Mi alma adora a Dios. Él prosiguió hacia la meta. Él prosiguió haciendo su llamado, haciendo su viaje misionero y predicando el evangelio glorioso de Jesucristo. El evangelio que transforma, el evangelio que cambia. Alabado sea el Señor. Y le dice a Timoteo, he guardado la fe. Hermano, para que un hombre diga eso, se necesita mucho. He guardado la fe. Porque hay gente que comienza al principio bien y termina torcido. Nosotros tenemos un refrán que decimos que hay gente que está más torcido que el rabo de un lechón. Alábalo, gloria a Dios. Gente que comienza la carrera bien y luego termina mal, gloria a Dios. Pero el apóstol dice, he guardado la fe. ¿Qué es la fe, pastor? Es una batalla. Pablo dijo, pelea la batalla de la fe. Pelea esta batalla, hermano, gloria a Dios. Aunque tú no veas nada, sigue creyendo. Aunque se cierre la puerta, sigue creyendo. Mi alma adora a Dios. Aunque no crean en tu llamado, sigue creyendo. Aunque no crean en tu ministerio, sigue creyendo. Sigue creyendo al que te llamó. Sigue creyendo al que te escogió. Sigue creyendo al que te señaló. Sigue creyendo en el que te restauró. Alabado sea el Señor. Los hombres no entienden, los hombres no comprenden, pero cuando Dios pone el ojo sobre un hombre, Dios, gloria a Dios, va finalizando la obra que él ha puesto. Mi alma adora al Señor. Nadie creía en la casa de David que David iba a ser el rey de Israel. Nadie creía que José en su casa iba a ser el segundo al mando, pero era la voluntad de Dios. Hay gente que no van a creer en ti, hay gente que van a ponerte de pie, hay gente que va a decir tú lo lograrás, pero prosigue la meta, prosigue hacia adelante, no te rinda, no te rinda, sigue mirando a Cristo. No estuve como Pedro, cuando vio los vientos empezó a mirarlo el mal y se hundió. Sigue caminando por encima del problema. Sigue caminando por encima de la enfermedad anciana, anciano, hombre y mujer de Dios. Que la enfermedad no te detenga. Que la enfermedad no te detenga para tú abrir tu boca. Profeta del Señor, que la angustia y el dolor y la persecución no te detenga. Sigue profetizando, sigue hablando la palabra de Dios. Porque la meta está ahí, está ahí, está ahí. Pronto nos vamos, pronto se acabó esto. Alabado sea el Señor. Cerramos con esto. ¡Aleluya! En primera de Timoteo capítulo 6, 11 y 12. Mira lo que dice la Biblia. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. A lo cual así mismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Ya tenemos el legado. Pelea hasta llegar hasta la meta. Sigamos las pisadas y el ejemplo de esta mujer de Dios. Lo que yo diga aquí en el altar puede estar de más porque tal vez no conozco bien de ella. Pero sus hijos me hablan de lo que era ella. Tener hijos ministros en este tiempo, eso nos deja claro de que era una mujer que alabado sea el Señor. Porque lamentablemente, gloria al Señor, hay hembras y hombres de Dios, pero sus hijos todavía, gloria al Señor, no han podido venir al Evangelio, y otros hasta mueren en las calles y nunca llegan al Evangelio de Jesucristo. Gloria al Señor, usted ore, usted ayune, usted pelee esta batalla, pelee por su familia y sigue echándole mano a la vida eterna. Vamos al Señor. Dios lo bendiga de una manera especial. No quiero añadirle más a estas palabras. Sabemos que esto es un servicio pentecostal y tal vez hay más partes, alabados al Señor. Pero acuérdate de este mensaje, un legado y una meta. De aquí a lo que el culto se acaba, gloria al Señor. Si hay alguien que quiere darle el corazón a Cristo, usted lo que tiene que hacer es pasar a la tarde de Dios.
Si hay alguien que quiere entregar su vida a Jesucristo, mi alma adora a Dios y agarrar este legado, pase al altar, gloria a Dios. Dios te está llamando. Así que Dios los bendiga de una manera especial. Yo me despido, pero seguirá aquí, gloria al Señor, en lo que queda del culto, alabado sea el Señor. Yo le paso la parte a la pastora, gloria al Señor, y gracias le doy a la familia Figueroa por extendernos esta invitación. Para mí es un honor y un privilegio que yo en esta noche, gloria al Señor, haya traído el mensaje de Dios. Así que no te olvides, un legado y una meta. Dale un aplauso a Cristo, porque toda la gloria es de Él, alabado sea el Señor. Gracias te damos, Señor, qué lindo, ya es el pan, qué lindo, gloria.
En estos lugares,
Y para hacer una historia larga, corta, amado, gloria al Señor, con Jesús, amistad. Amado, gloria al Señor, amados. Amén. El humilde pastorado que Dios ha puesto en mi mano, gloria al Señor, pues salieron hijas, gloria al Señor.